hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección viral. La hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado. Las causas de la hepatitis, pues hay muchas causas. Generalmente las más comunes son las hepatitis por virus. En el caso de las hepatitis, la gran mayoría se parecen mucho en los síntomas. Es muy difícil diferenciar por sintomatología nada más una de otra. Lo que puede ayudar a diferenciar son los datos epidemiológicos, que se llaman, o sea, situaciones como que es una persona que le gusta andar comiendo cosas en la calle, se expone más a la A. Si fue y visitó una zona donde no hay agua potable y se han reportado brotes epidémicos de, pues, y toma aguas, sí que no está potable, puede ser la E. Si es drogadicto endovenoso, o sea, todo lo que ya mencionamos. Entonces, los síntomas son muy, muy parecidos. Sin embargo, hay una característica de la hepatitis A que el paciente le dice exactamente el día y la hora que empieza la sintomatología. Esto sí es característico de la A. En la mañana puede estar bien, en la tarde empieza con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, un poco de náusea, puede llegar a tener vómito y ya al siguiente día ya no tiene nada de apetito y luego empiezan a ponerse amarillos de los ojos, de la piel, y empiezan a orinar muy oscuro. Eso es la sintomatología. En unos, obviamente, mientras más sea la cantidad de hígado que está afectada, los síntomas son mayores, más graves. Eso también varía. Pero esos son los síntomas de la hepatitis. Algunos pacientes, aparte, tienen durante unos días las heces sin color, salen blancas, porque por el proceso inflamatorio de las vías biliares no salen del color normal. Eso es más clásico de la hepatitis E, por ejemplo, que puede durar hasta semanas sobrando de color blanco. En el caso de la A son 2-3 días nada más, en el otro es muy raro. Se conocen 5 tipos principalmente del virus de la hepatitis, designados como A, B, C, D y E, y sus causas pueden ser infecciosas. Hay otro tipo de hepatitis que se llaman autoinmunes y a veces medicamentos que pueden dar una reacción y dar un proceso inflamatorio en el hígado, pero las que usualmente pues, le interesaría conocer son las hepatitis virales, que algunas se pueden evitar con vacunas y otras con cuidados generales que debe tener la persona. Es silenciosa y por lo mismo daña lentamente el hígado. Algunas personas tienen hepatitis durante muchos años sin saberlo y después descubren que su hígado está dañado. Puede ser cualquier edad, lo que pasa es que hay unas que son más comunes en los niños y otras son más comunes en los adultos, porque eso depende de varias cosas. Por ejemplo, la hepatitis A, que se adquiere usualmente por ingerir alimentos o agua contaminada, pues es más común en los niños, pero eso también depende del país. Por ejemplo, en nuestro medio es muy común que los niños, desde los primeros años de la vida, adquieren esta infección, que afortunadamente es benigna en el 99.9% de los casos. Las otras hepatitis, por ejemplo la hepatitis E, esa se ve solamente en ciertos lugares donde no tienen agua potable, ni está intubada, ni está clorada. La obtienen de nacimientos de agua que está contaminada con el virus de la hepatitis E. En esas regiones solamente ahí se ve, porque ya en otras partes no se transmite de persona a persona. Entonces es diferente. Y ya la hepatitis B es así, se puede adquirir, inclusive un niño recién nacido, de una madre que está infectada, si no se siguen los cuidados de prevención, en el niño recién nacido se puede infectar al momento de nacer. Lo mismo con el C, pero es más elevada con el B. Y luego ya también la forma de vivir de las personas. Por ejemplo, la B, la C, la D se pueden transmitir inclusive por relaciones sexuales, por drogadicción, por lo que se llama exposición percutánea, o sea, inyecciones, jeringas, agujas, transfusiones de sangre, y ese es otro tipo. Entonces, obviamente cambia la edad. Se llevan a cabo exámenes de sangre para verificar la enfermedad y poder llevar el tratamiento adecuado para curarse lo más pronto posible. En la gran mayoría de los casos, estoy hablando del 96, 98%, no hay que hacer nada, simplemente
reposo relativo, dieta normal, y todas las personas se alivian, afortunadamente, y quedan ya con protección para toda su vida. Entonces, no requieren ningún tratamiento. En los casos muy graves, muy severos, entonces sí se recomienda utilizar un antiviral que se llama ribavirina, pero solamente en esas condiciones.